Vou começar em português, depois eu passo para o meu portunhol. Hoje é dia 4 de agosto, nós estamos em mais uma sessão, na quinta sessão do seminário 2022, Seminário Internacional Arquivos e Coleções. O seminário ele se realiza dentro do projeto da FAPERJ, que se chama Itinerário da fotografia, dos arquivos, as exposições. É um projeto financiado, né, pela FAPERJ, que conta com a participação de várias instituições, além da UFF, né, do Laboratório de História Oral e Imagem. Conta com a participação do Arquivo Nacional e da UNIRIO, que é outra universidade aqui do Rio de Janeiro. E a gente já está no segundo ano, né, do projeto, né, e do seminário, né, e eu acho que é muito bom a gente poder reunir, né, a Maria do Carmo Rainho e a Elizabeth Brea também fazem parte do projeto, né, do Arquivo Nacional, ligadas ao Arquivo Nacional, né, Maria do Carmo e a Beth desenvolvem também pesquisa com fotografia. Então a gente tem um grupo aqui bastante, né, envolvido, né, na problemática que o projeto aporta. E hoje a gente vai receber está recebendo Cora Gamarnik, que o Marcos vai apresentar. O Marcos Oliveira é o vice-coordenador do coordenador, coordena junto comigo, né, o seminário, e é muito bom estar com você mais uma vez. Marcos, ele também é doutorando e pesquisador do Laban. Eu passo a palavra para você apresentar a Cora e a gente começar o trabalho. Gracias, Cora, por tua presença. Junto com Cora tendremos Silvana Lozada e Maria, que viene de México, México lindo y querido. Entonces, paso la palabra a Marcos. La dinámica es Cora presenta y después yo paso la palabra para María y después la Silvana. Hacemos una ronda de debates y abrimos esta discusión para el público. Entonces, Marcos, es con usted. Buenas noches. Yo voy también a hablar en mi portuñol, pero quería agradecer muchísimo a Cora por su acepte en nuestro seminario, María y Silvana también. Y yo voy a presentar a Cora. Cora es doctora en ciencias sociales y licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta de CONICET Argentina, coordinadora del área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Programa de Actualización en Fotografía y Ciencias Sociales, FSOC, de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado el libro El Fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados a la agencia Sigla en 2020. Y enseñar comunicación en 2011. Profesora titular de Didacta de la Comunicación de Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Dicta clases de posgrado en USAN, Claxo, en UNGS. Es co-directora del proyecto UBASI, Imágenes Dialectas. Cruce de artes, comunicación, cultura y política entre la última dictadura argentina y el presente en el Instituto de Investigación Gino Gemini, también de Universidad de Buenos Aires. Cora, muchísimas gracias por su acepte y la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias Ana por la invitación, gracias a María y a Silvana por estar aquí, por sus futuros comentarios, y gracias también a todos y todas las presentes por acercarse a este encuentro virtual. Para mí es un placer y es apenas un poquito del agradecimiento enorme que tengo con todo lo que me brindó Ana. Desde que empecé a estudiar estos temas, antes de que supiera que yo existía,
por todo lo que me brindaba, incluso solo cuando yo la leía, sin que ella supiera que yo existía. Así que para mí es un gran, gran placer poder conversar con ustedes. El trabajo que les voy a presentar es un trabajo en proceso, es un trabajo que no está terminado, es un tema que yo estoy investigando, que tampoco está publicado, con lo cual me interesa mucho el debate, las preguntas que hagan y el intercambio que tengamos, porque va a enriquecer un trabajo que se está haciendo. Por otro lado, es un trabajo que a mí me importa su realización por varios vectores. Yo venía estudiando la historia del fotoperiodismo en la Argentina, pero me interesa particularmente qué pasa con las fotografías y su capacidad de acción política, su capacidad de cambio. Por eso el título, ¿no? ¿Cuánto puede una fotografía? Y al mismo tiempo crucé dos aspectos de mi, digamos, de mi investigación, pero también de mi acción, que tienen que ver con, por un lado, la investigación sobre fotoperiodismo, pero por el otro lado, algo que yo venía haciendo casi, diría, espontáneamente, ya no como investigación, que es mi acción en redes sociales. Yo me di la política de generar contenido para redes sociales y era algo que yo hacía por fuera de mi ámbito de investigación. Entonces, este trabajo cruza mis autorreflexiones también sobre mi propia práctica en las redes sociales, ¿no? Me parecía que eso era interesante de cruzar, los vínculos entre, entonces, fotografía, medios, fotoperiodismo y redes sociales. Pero además elegí un caso puntual que tiene que ver con un problema ecológico. Y acá también quiero decir que está elegido explícitamente porque siento la urgencia de aportar desde mis saberes, desde mi sitio de investigación, desde mis posibilidades, hacer algo por el desastre ecológico en el que estamos viviendo en el mundo en este momento. Entonces, no es casual, digamos, que haya elegido este tema. La fotografía de la que voy a hablar es una fotografía, además, tomada en Paraguay por un fotógrafo argentino y a raíz de un conflicto provocado por un empresario brasilero. Lamento decirles que les toca ese lugar en este tema, pero me parecía igual importante porque creo que así como estamos hablando en este seminario y las redes de relaciones, de vínculos, de amistades y de debates que estamos teniendo en América Latina sobre todo, me parecía importantísimo que empecemos a cruzar, y me parece que este trabajo de hecho se lo propone, cruzar políticas e investigación en distintos sitios de América Latina. Y me interesaba el caso de Paraguay, incluso porque Paraguay es un país que tiene mucha menos investigación en términos de fotografía. Entonces me interesó hacer un aporte también a la investigación de un caso paraguayo. Lo que pensé para la intervención es lo siguiente. Les voy a contar primero el caso cronológicamente, qué es lo que sucedió, por qué voy a analizar esa fotografía. O sea que primero hay una descripción cronológica de una serie de acontecimientos y después voy a hacer a posteriori el análisis teórico hasta el que llegué en este momento del caso que voy a analizar. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si se entiende bien, yo hablo lento para que no haya problemas con el idioma. Si les parece bien entonces, Ana va a compartir, así que yo te voy pidiendo, Ana, y ahí avanzamos. Esta es la fotografía de la que les voy a hablar. Es una fotografía tomada por un fotoperiodista argentino que se llama Jorge Sáenz, que es corresponsal de Associated Press en Paraguay, de la agencia AP, como saben, una de las más importantes agencias del mundo, una agencia norteamericana. El fotógrafo en particular es un fotógrafo muy comprometido con temas sociales, que tiene una historia de comprometerse con
temas vinculados a la fotografía y la acción política. Es un fotógrafo que sufrió también una detención de unos meses durante la dictadura argentina. Me parece importante contarles algunos aspectos de la biografía de Jorge, ¿no? Que hace al compromiso que él tiene con su trabajo. Y es además alguien que hizo un trabajo de larga data en Paraguay sobre el servicio militar obligatorio de Paraguay. Los jóvenes en Paraguay son obligadamente a hacer el servicio militar, y él, como corresponsal de la agencia y trabajando para un diario paraguayo, podía entrar a los cuarteles, hizo un trabajo de largo plazo durante 5 años, mostrando cosas que estaban naturalizadas en los cuarteles y que su mirada mostró la terrible ignominia, ¿no?, de lo que vivían esos muchachos jóvenes en los cuarteles militares paraguayos. Un libro que ayudó a que se elimine el servicio militar obligatorio en Paraguay a partir de la existencia del libro. O sea, es un fotógrafo que tiene noción de la acción que puede provocar una fotografía. Lo que sucede, vamos a empezar por remontarnos 2 años atrás de esta foto, en 2018, pasamos a la siguiente, Ana. El sitio de Paraguay, de ese río y de esa laguna en particular, en guaraní, es el barrio Piquetecué y la laguna se llama Yacaré Irupé. En ese sitio, con nombre guaraní, crecen en esa laguna estos lirios, estas flores, estos nenúfares, que son tan bellos que hubo trabajos, por ejemplo, del diario La Vanguardia, que mandó a fotografiar para que se vea la belleza de su naturaleza. En el 2018, entonces, por ejemplo, cuando crecen los nenúfares, mandaron fotógrafos a mostrar la belleza natural de la laguna. Miramos la siguiente, Ana. Estos son los lirios blancos. Una más. Así se ve desde arriba. Todas estas son fotos que el propio Jorge Sáenz sacó para el diario La Vanguardia en enero del 18. Una más. Y acá llegamos a esta, nos vamos a detener. El 5 de agosto del 2020, Jorge Sáenz se entera que un grupo de vecinos y vecinas, coordinados por una señora que se llama Herminia, en la localidad se llama De Limpio, en Paraguay, donde estaba esa laguna. La señora Herminia es la enfermera del pueblo, un pueblo muy pequeño. Habían empezado a hacer una serie de movilizaciones para denunciar a una curtiembre llamada World Trading, cuyo dueño era un brasilero, que estaba tirando sus desechos a la laguna. La laguna estaba partida al medio por un terraplén, el que se ve en la foto, con lo cual los desechos de la curtiembre llegaban hasta una parte de la laguna porque el camino que habían hecho construyendo al borde de la laguna impedía que los desechos lleguen a la otra mitad. Entonces, una mitad de la laguna quedó verde, con vida, con sus plantas, con su vegetación, y la parte de la laguna que recibía los desechos de World Trading empezó a tener ese color magenta. Daba además un olor a podrido, empezó a matar todos los peces que había, y lo que empezaron a denunciar, los vecinos vivían, disfrutaban la laguna era la vida social del pueblo, se pescaba en la laguna, se navegaba en la laguna, se hacían observaciones de aves en la laguna. Los vecinos empezaron a denunciar, pero había una connivencia entre la empresa y el poder político municipal que permitía el accionar de la empresa. Los vecinos entonces no habían llegado a poder hacer nada en los 6 meses de denuncia para frenar la contaminación. Cuando Jorge Sáenz se entera, va hacia el lugar, toma varias fotos y entre otras toma esta con un dron. Yo lo entrevisto a Jorge Sáenz, me parece que es un grupo muy interesado también en la metodología de investigación, así que
voy a mencionar algunos aspectos de la metodología de investigación que hice para llegar a este trabajo. Entrevisto a Jorge Sáenz y le pregunto, bueno, por ejemplo, con qué dron, a qué distancia, cómo se enteró, etcétera, etcétera. Es un tema que él decidió por sí mismo cubrir, no fue una directiva de la agencia. Él se entera del conflicto de los vecinos, viaja al lugar y decide generar esta imagen con un dron a 150 metros de tipo bien geométrico, como la vemos, que muestre muy sencillamente de un lado la vida y del otro lado lo que sucedía a partir de los desechos de la curtiembre. La agencia acepta la propuesta de Jorge y la transmite por el servicio de la agencia a todos sus abonados. Jorge entonces transmite la foto por la agencia, pero también la sube a sus redes personales. La sube a su Instagram y la sube a su Facebook. Este es el Instagram de Jorge, que como ven tiene 3.909 me gusta en el momento en que la sube. O sea, es una dimensión importante, 3.000 personas que ven esa foto. Y pasamos a la siguiente, Ana. La sube al servicio de AP. AP comparte la foto, dice contaminación tiñe de púrpura una laguna en Paraguay. Y a partir del servicio de AP, la foto llega al Washington Post, al New York Times y también a diarios europeos como El País, como Le Monde y también a RT, la agencia rusa. Si vamos pasando, una más, vamos a ver otra vez cómo AP la comparte y ahí puse para que se vea el texto, no me voy a detener para avanzar un poquito más, seguimos. A partir de que AP publica la foto, rebota y sale en un diario paraguayo de tirada más importante, ya no es un medio local, con otra foto, mandan un fotógrafo local del diario que saca no una foto con dron, sino una foto a la altura de la laguna diciendo resultados confirman que hay alta contaminación. Fíjense las fechas, esta es una nota publicada el 6 de agosto. Yo fui muy cronológica por la velocidad a la que van sucediéndose los hechos. Siguiente, voy a ir mostrando la repercusión. La foto a partir de AP rebota y se publica incluso en Argentina. Si vemos una segunda, acá vamos pasando estas. Acá vemos cómo se publica incluso en RT, esta es la agencia de noticias rusa. Y acá nos vamos a detener un segundo porque el 14 de agosto la señora Herminia, que era la que coordinaba la movilización de los y las vecinas de la localidad de Limpio, publica una foto mucho más casera de también a la altura que tienen los vecinos, una foto que muestra la laguna contaminada y el terraplén, como ven, no se ve la parte de la laguna viva, y la señora escribe en su propio Facebook. Señor Intendente de Limpio, Carlos Palacios, estamos esperando que te ponga tu pantalón para solucionar este fenómeno que creaste por habilitar esta fábrica que no está en condiciones de trabajar. No espere que suceda algo peor. Lo puse textual porque quiero mencionar dos cosas. Primero, la foto que ella comparte. Segundo, las interacciones. Herminia tiene 25 me gusta en su Facebook. Dos vecinas que le ponen un iconito, el brazo, ¿no? Con fuerza y el muñequito aplaudiéndola. La comparten 8 veces y tiene 4 comentarios. Y también vemos la escritura de Herminia, que bueno, en castellano se ve que tiene faltas de ortografía, redacción, etcétera, ¿no? Es que te ponga tu pantalón, ¿no? Pero sin embargo, Herminia se dirige directo al intendente de su localidad. Siguiente. Herminia, el 14 de agosto, muestra dos banderas que hicieron con las vecinas y una acción que fue la de ir a poner cruces arriba del terraplén y desde un auto saca como puede con un celular, fotos de mala calidad, como vemos, el cartel que ponen y las cruces, ¿no? Dice, no, no,
No ta, ni, la, ni toda la plata del mundo justifica matar nuestro planeta. ¿Seguimos? ¿Qué es lo que sucede? Entre el 14 de agosto y el 16 de agosto, Leonardo DiCaprio, el actor que todos y todas deben conocer, levanta la foto de AP y la publica en su Instagram personal. Cuando Leonardo DiCaprio la publica, como ven ahí en el momento que yo hice la captura, que es hace más de un año, Leonardo, la foto tenía 564.163 personas que habían que le ponen me gusta al tema. 564.000, ¿no? Me parece interesante. Hay una cosa cuantitativa, después vamos a ver, que por supuesto eso es una partecita del análisis, pero piensen el salto cualitativo, numérico, de gente que se entera de la existencia de la contaminación. Cuando Leonardo publica la fotografía, esto rebota en Paraguay, avanzamos entonces una más, y dice un diario paraguayo, hablamos con Jorge Sáenz, el fotógrafo de La Laguna Cerro, cuya fotografía fue compartida por Leonardo DiCaprio. O sea, fíjense lo que pasa en los diarios paraguayos. Ahora, la noticia, obviamente, es que Leonardo DiCaprio comparte una foto de algo que sucede en Paraguay. Dice, hablamos con Jorge Sáenz, pero no ponen una foto del fotógrafo, no, la foto obviamente es de Leo DiCaprio, pero sí vuelven a poner la foto que comparte Leonardo. O sea, la noticia rebota fuertemente en Paraguay por la compartida de Leo DiCaprio. Avanzamos. Leonardo DiCaprio en su propio Twitter también se define no solo como actor, sino como militante ecológico. Esa es parte de su definición. Tiene 19 millones de seguidores. O sea, es un influencer, podríamos decir, en términos de redes sociales importante. Seguimos. Y lo que sucede entonces a partir de que la foto es compartida por DiCaprio es que el Ministerio de Medio Ambiente de Paraguay, que se llama el MADES, va a la laguna, vuelve a tomar muestras y dice, reclama el cierre definitivo de la curtiembre contaminante o al trading. O sea, él ahora se involucra el Ministerio Directo de Medio Ambiente paraguayo solicitando el cierre, recién el 21 de agosto, ¿no? Avanzamos. A todo esto, el 21 de agosto, vuelve Herminia a subir a su Facebook dos nuevas banderas que hacen con sus compañeras y compañeros, diciendo todos a defender lo que los empresarios han destruido, no retrocederemos, castigo ejemplar, cierre de la industria, etcétera. Y tiene dos me gusta en este caso, Herminia. Seguimos. El MADES, el propio sitio oficial del ministerio en Twitter, dice, analizan el mejor mecanismo para implementar el plan de remediación de la laguna y muestra una serie de fotos que comprueban que el MADES fue a la laguna y tomó muestras para comprobar la contaminación. Siguiente. La foto vuelve a rebotar en Argentina ya porque la comparte Leonardo DiCaprio, el lago Rosa que preocupa hasta a DiCaprio. Seguimos. Y en ese momento va una Instagramer paraguaya que tiene miles y miles de seguidores también, como ven ahí, estamos hablando de también más de 300.000 seguidores. La chica va a la laguna y hace un vivo de Instagram desde la laguna. Habla en términos personales diciendo me duele el corazón y tengo el alma rota por lo que están haciendo, etcétera, etcétera. La chica habla a partir de luego del posteo de DiCaprio, o sea, todo lo que les estoy mostrando está cronológicamente avanzando, ¿no? Y la chica propone hacer una acción en redes sociales que es poner un cuadrado de color magenta en las redes para denunciar la contaminación. A esa acción responden, por ejemplo, Jorge Sáenz, avanzamos, que sube y dice en la Semana del Agua, me sumo
a la propuesta de la Instagramer que se llama Ani Sisul y pone el cuadrado de color magenta y se suma, siguiente, Herminia. En su Facebook que dice en la Semana del Agua, me sumo también y pone el cuadrado. Esto empieza a difundirse, entonces ya tenemos, después vamos a hacer el análisis, todos los actores sociales encadenados que están actuando en este caso. Siguiente, Ana. Se suma un medio alternativo paraguayo de un grupo de comunicación que se llama El Surtidor, que hacen una investigación en profundidad de quién es Wall Trading. Entonces cuentan que está actuando desde el 2016, que exporta cueros a Brasil por casi 2 millones de dólares y toda la gráfica que elige hacer El Surtidor es con el doble color, el verde y el magenta, para armar infografías, mapas y cuadros denunciando lo que hace Wall Trading. Avanzamos. Y ahí vemos la gráfica que elige hacer Wall Trading. O sea, transforma la foto de Jorge en un diseño gráfico, ¿no?, que le permite denunciar el negocio de la empresa. Siguiente. Bueno, acá hay más datos y los juegos que hace el sitio paraguayo de comunicación alternativa con esos colores. Siguiente. El diario El País saca una nota diciendo que esta foto está ayudando a salvar una laguna en un suplemento especial. Es el diario El País de España, ni más ni menos. Siguiente. Y Herminia, como puede, fíjense que saca una foto con su celular a otro celular, o sea, fíjense que está, ¿no? Me interesa mostrar también lo que logra hacer Herminia, y dice de nuevo, que no quede impune la contaminación del Cerro Piquetecué, Herminia sigue nombrando a la laguna en guaraní, y dos, sucede un intercambio donde una vecina le dice, parece que ya se olvidaron de nosotras, ña Herminia, y Herminia le dice, Cristina, sigue el proceso y la comunicación con ellos. Tardes o temprano tienen que hacer, gracias a Dios, tenemos apoyo de la prensa. Siguiente. Jorge Sáenz va en octubre a mostrar cómo sigue la laguna contaminada, cómo siguen los desechos y que de agosto a octubre la laguna sigue contaminando. O sea, el fotógrafo vuelve al lugar, no abandona el tema, ¿no? No suelta el tema. Saca otra foto, siguiente. La foto de nuevo la comparte Jorge en sus propias redes. Siguiente. El diario El Nacional, el mismo que seguía el tema, también dice la empresa sigue operando, pasaron 2 meses, la empresa sigue operando a pesar de que el MADES, el Ministerio de Medio Ambiente paraguayo, había pedido la clausura. Siguiente. Y Jorge gana, se presenta a un concurso importante en Estados Unidos, el National Pre-Photographer Association, y su foto gana un premio importantísimo internacional en ese concurso. Jorge cuenta que se siente feliz que ganó ese premio, esa foto. Siguiente. Volvemos acá. Entonces, hasta acá un poco los hechos. Y ahora quiero... una más, Ana, perdón. Seguimos un poquito más antes de que les quiero contar el análisis. Jorge había sacado también esta foto, que no es la que elige para el servicio de AP, que es una foto más a nivel de lo que ven los propios vecinos, ¿no? Desde la laguna contaminada hacia la laguna a salvo, digamos, ¿no? Desde el magenta muerte a la zona de vida. A esta foto, siguiente, Ana, esta foto la elige Herminia y su grupo
y se hacen remeras. Eligen la foto que tiene la laguna más a nivel de vista de los propios vecinos y se hacen remeras y dice: yo soy defensor de la Laguna del Cerro, Piquetecue sin contaminación. Herminia muestra la remera y vamos a la siguiente foto. Y Herminia se va a la laguna contaminada y se saca una foto y la sube a sus redes con la remera, con la foto de Jorge. Y acá se las presento, ¿no? Además, Herminia. Siguiente. El MADES, en febrero del 21, pensemos que estábamos en agosto, dice que acompaña firme a la justicia para que se enfrente a los que están, siguen contaminando la laguna y pide que se lo declare culpable de la contaminación. Mientras tanto, la empresa siguió tirando desechos a la laguna todos estos meses. Siguiente. Ordenan la prisión preventiva para el imputado y le ordenan cerrar la empresa porque no, frente a los reclamos de que frene la contaminación, no hizo nada y siguió contaminando. Siguiente. Al año siguiente, cuando se cumple un aniversario de nuevo del momento en que nacen los nenúfares, después del cierre de la empresa y de que se le da prisión preventiva al empresario, Jorge Sáenz vuelve a la laguna y los nenúfares crecieron. La laguna se saneó en unos meses. Vemos una foto más. Jorge Sáenz hace una serie de fotos de la zona de la laguna limpia y vemos una más. Y vuelve a sacar una foto con dron mostrando cómo la laguna se sanea. Vamos a parar acá un segundo. Y ahora, estos fueron los hechos, la descripción del caso, pero quiero ahora contarles parte de mi análisis. Retomo al inicio. La foto fue tomada con un dron a 150 metros de altura y permitió mostrar lo que sucedía en las dos áreas de la laguna. La imagen es una bella composición geométrica, asimétrica, y simultáneamente actúa por oposición. De modo simple y contundente, deja ver con llamativos colores lo que sucede con la contaminación y el conflicto que genera la curtiembre. El color magenta llama la atención, impacta y le otorga un misterio a la imagen. Si querés, Ana, volver para atrás a buscar la imagen y que quede la imagen mientras yo cuento. Esta. La imagen, muy potente, produce cuando uno la mira a simple vista una curiosidad. Hasta que entendemos lo que pasa. ¿Qué pasa ahí, no? Uno se pregunta, ni bien ve, ¿qué es este color que vemos? ¿Qué sucede en esa imagen? Produce, creo yo, algo que es como una sacudida sensorial. El fotógrafo, gracias al dron, nos abre el encuadre, nos muestra lo que a simple vista no podríamos ver y tampoco pueden ver los vecinos y vecinas del lugar. El ángulo de visión elegido amplía nuestra capacidad de ver y es una imagen que solo pudo conseguir con una nueva tecnología a disposición de fotógrafos y fotoperiodistas como es hoy el dron. A diferencia de las fotos que tomaban los y las vecinas y a diferencia de otros fotógrafos locales, la imagen tiene una fuerza visual intrínseca. No solo organiza la imagen, sino nos ayuda a nosotros a organizar nuestra percepción del hecho. La fotografía entonces tiene el poder de mostrarnos, de hacernos ver, de llamarnos la atención, de provocar curiosidad, pero también de probar la contaminación. El poder intrínseco de la imagen, como dice Bredekamp, se vuelve un acto de potencia. Judith Butler señala lo siguiente: no es solo que quien hace la fotografía y o quien la mira
interpreten de manera activa y deliberada, sino que la fotografía misma se convierte en una escena estructuradora de interpretación. Una escena que puede perturbar tanto al que hace la foto como al que la mira. Nosotros sabemos que las imágenes y dentro de ellas las fotografías de prensa especialmente son objetos privilegiados de visibilidad. Ayudan a dirigir nuestra mirada, resaltan algo, ponen el foco y sacan del anonimato. Hay en esta imagen entonces clave para que las demandas sociales sean más ampliamente aceptadas. En este caso podemos decir que esta foto se transformó en una foto acontecimiento. Yo entrevisto al fotógrafo y el fotógrafo me dice, elegí una composición, la más simple posible, dividiendo las dos aguas, porque creo que cuando la imagen más simple es y el mensaje más directo es, más el hecho puede provocar su atención. La fotografía entonces permite la visibilidad y el conocimiento del hecho, logra que la noticia permanezca en el tiempo, logra la supervivencia de la información, ofrece una denuncia y una prueba, pero además ayuda y potencia la convocatoria. La fotografía se constituye en la comprobación de existencia, en el testimonio directo de esa contaminación y se incorpora al expediente judicial. En este caso no hay actuación, no hay pose, no hay manipulación, es pura toma directa. La subjetividad del autor, por supuesto, está en el punto de vista elegido, en el compromiso que toma con la difusión y la circulación de la imagen, en la profundidad del encuadre. Pero la foto es una foto de paisaje. Y acá quiero hacer entonces hincapié ahora de este otro eje de análisis. Cómo las fotos de paisaje, que aparentemente son las fotos más apolíticas, más alejadas del accionar político, se pueden transformar en fotos de acción política. La fotografía es una foto de paisaje. No hay personas en la imagen. La fotografía es puro registro, es una declaración visual. De un lado la vida, del otro lo artificial, lo indefinible. Y la foto entra en la agenda mediática, tanto de Paraguay como de los países en los que rebota la imagen, por su propio peso, por ser una foto bella, bien construida, irrefutable y de comprensión inmediata. La fotografía nos hace experimentar al que la ve la contaminación. Se entrelazan entonces en la imagen la representación y la acción. La fotografía apela a aquellos que tenemos sensibilidad ecológica, a nuestra sensibilidad. La imagen es eficaz comunicacionalmente. Cuando vemos esta fotografía, somos parte de la comunidad de afectados. Nos duele que la laguna Cerro de la localidad Limpio esté contaminada. Formamos entonces un nosotros que atraviesa fronteras. El recorrido o itinerario comunicativo que inicia la fotografía permite su ingreso en la agenda nacional paraguaya, pero también en la internacional. Y al mismo tiempo la fotografía se viraliza en las redes sociales. La fotografía entonces empieza una doble vía, por un lado por los medios de comunicación, por el otro lado por el espacio público que conforman las redes sociales. Las tramas de lo simbólico acá producen una nueva realidad. La fotografía de Jorge Sáenz, señalo entonces, permitió que actores sociales que eran ignorados, silenciados, y en este caso, por suerte, no reprimidos, pero podría haber sido el caso, como era Herminia y su grupo, adquieran una repercusión nacional que obligó a la acción del municipio, a la acción del Ministerio de Medio Ambiente, a la justicia paraguaya y a los medios de comunicación paraguaya a hacerse eco del conflicto.
La fotografía fue un eslabón inicial que se interrelacionó con otros actores sociales y modificó lo que estaba sucediendo con las tramas internas de lo político, lo mediático, lo judicial y lo económico en el país hermano. La foto fue tomada por un fotoperiodista reconocido, de larga trayectoria en Paraguay y en Argentina. Se difundió en una de las agencias internacionales más importantes, como es AP. Pero la fotografía no tuvo su salto cuanti y cualitativo hasta que no la comparte Leonardo DiCaprio. La difusión de la fotografía a partir del posteo de DiCaprio amplía las fronteras de la denuncia, logra quebrar la parálisis estatal, la complicidad gubernamental, las tramas de corrupción y el ocultamiento e inacción en el que estaba antes sometida. La fotografía sale de la localidad de Limpio, pero también sale de Paraguay. La fotografía viaja, se relocaliza y se vincula a los luchadores por la ecología y contra la contaminación ambiental de otras latitudes que nos sumamos al reclamo por la Laguna Limpio. Yo, por ejemplo, compartí la foto cuando Jorge la subió a su Facebook y yo la compartí en mis propias redes. La foto actúa entonces como una herramienta disparadora. Al ser compartida simultáneamente por agencias de noticias, medios y redes sociales, la foto inicia un doble recorrido que excede el universo mediático. Una vez que la fotografía es puesta en circulación, la fotografía pasa a ser materia prima de un nuevo recorrido. Ya no está sola Herminia con sus vecinas, ya la podemos acompañar. No hace falta que sintamos el olor putrefacto de la laguna. Hay algo que nos permite ser parte de una comunidad imaginaria de gente que lucha también para reclamar por esa laguna. Las voces inaudibles al principio del grupo, del pequeño grupo de Herminia, se hacen visibles. El grupo de Herminia, aunque en ese momento no tuvo difusión, fue el eslabón central para que Jorge Sáenz se entere del hecho. La búsqueda de visibilidad entonces chocó contra los poderes que trataron de invisibilizar y ningunear la acción de los vecinos. Una forma de las más flagrantes de exclusión de la ciudadanía es la desposesión y el derecho a ser visto y oído, cuando a esos vecinos se les negaba la visibilidad y solo podían moverse entre su propia repercusión. La invisibilidad es un dispositivo de poder. En este caso, el fotógrafo resultó ser un eslabón clave para ser visibles a esas vecinas que luchaban. No me parece menor mirar también con una mirada de género que era una mujer la que encabezó los reclamos y que era la enfermera del pueblo, la que veía las consecuencias que traía la contaminación de la laguna. Los vecinos encabezados por Herminia habían realizado 6 meses protestas, banderas, movilizaciones, intervenciones como las de las cruces. Nada de eso conmovió al poder municipal siquiera. La fotografía de Jorge Sáenz y el posteo de DiCaprio le dio una movilización masiva al hecho que retoma, que rebota en la propia localidad y le da fuerza y legitimidad a su denuncia. Para que las fotografías comuniquen de manera eficaz, dice Judith Butler, deben tener una función transitiva, deben actuar sobre los que la miran de tal manera que ejerzan un influjo directo en el tipo de juicios que estos formulan sobre el mundo. Las fotografías no solo retratan o representan, generan también
afectos. Este caso en particular a mí me interesó porque es un caso exitoso. No es lo que sucede habitualmente, no solo porque, como vimos, la fotografía y el recorrido de la imagen logró que se clausure a la empresa, que se le dé prisión preventiva al empresario, que el Ministerio de Medio Ambiente paraguayo tenga que intervenir, que la laguna al año nazca de nuevo, o sea, que se revitalice. Sabemos que es un caso único, que es un caso excepcional. ¿Por qué lo estudié? Porque saber cuáles son las fortalezas, y este caso en particular, nos puede ayudar a reproducir otros casos para generar otros eventos, por ejemplo, en términos de defensa de la ecología. Me interesa entonces estudiar el caso en función de eso. La foto viene a colaborar para oponerse a la naturalización de la crisis ambiental, al desánimo, al no se puede, al el colapso ya está acá, al las empresas nunca van a frenar, no tenemos fuerza y somos un pequeñito grupo de vecinos. La fotografía viene a contar que aunque sean 15 vecinos que tengan un Facebook con 20 interacciones, sirve, que luchar sirve. También nos muestra otra forma de ejercer el fotoperiodismo. Nos muestra un fotógrafo que no solo se queda con lo que la agencia le manda hacer, sino que busca sus propios temas de agenda, que propone sus temas y que no suelta los temas, que sigue el caso y vuelve para ver qué sucede con el lugar que está fotografiando. También nos habla de la importancia de la autoedición, de que el fotógrafo no solo se queda con lo que hace la agencia, sino que usa sus propias redes sociales para difundir una foto que le parece importante. O sea, la red del fotógrafo también le permite saltear el filtro convencional del proceso editorial y de la concentración mediática. La función de la fotografía periodística y documental se ve potenciada por el uso de la tecnología del dron, por la viralización que permiten los medios digitales, por el uso de redes sociales y por los Instagramer e influencer. La globalización, la digitalización y la tecnología, en este caso, permitieron que algo muy local, como sucedía en una pequeña localidad de Paraguay, tenga conocimiento y transición mundial. Para ir cerrando, me parece interesante en este sentido pensar en las redes sociales, que no es solo el tema de la horizontalidad, que tanto Herminia como Jorge Sáenz, como los que compartimos la foto de Jorge, como la Instagramer, hablemos del tema. No es solo eso lo importante, sino la nueva y vertiginosa circulación que tuvo la imagen, que llega hasta DiCaprio y que hace que DiCaprio se involucre. El tema del rol de Leonardo DiCaprio, me permito un comentario en sí mismo. El uso de celebridades que gozan de popularidad es una estrategia publicitaria de larga data en todos nuestros países. La efectividad de esos usos de personajes populares para fines publicitarios le genera una supuesta valoración o identificación según la admiración y el respeto del personaje elegido. En este caso, los beneficios del uso de personajes populares promueven rápido reconocimiento de los productos, aumentan el atractivo y el deseo, mejoran la actitud hacia las marcas, la difusión, etc. La celebridad se transforma en marca. Eso estamos acostumbrados a verlo para legitimar productos de mercado. Me parece que en este caso usamos como el aikido, la fuerza del mercado a la inversa. Leonardo DiCaprio no cobró por postear la foto, no se le pagó, Leonardo DiCaprio no lo conocía a Jorge Sáenz. Leonardo DiCaprio se sumó por propia voluntad.
supongamos porque efectivamente tiene un compromiso ambiental verdadero. Leonardo DiCaprio no tenía intereses económicos en la laguna, ni específicos. No tenía negocios con Herminia. Leonardo DiCaprio no fue una estrategia publicitaria. Eso le dio más autenticidad a su involucramiento. Quiero decir que hay todo un tema vinculado a la afectividad ambiental y a la empatía con la naturaleza que nos permite generar experiencias emocionales y sufrimiento compartido por lo que le pasa al mundo natural. Nos sentimos entonces, algunos de nosotros en el mundo entero, angustia al ver lo que sucede con la contaminación ecológica en nuestro planeta. La contaminación en un punto del mundo también sentimos que nos contamina a nosotros. Para cerrar entonces, frente a la idea de territorios de sacrificio, frente a la idea de que el mercado vence, frente a la idea de que no se puede luchar contra el poder corrupto de nuestros gobiernos, frente a la idea de que el extractivismo es necesario para el desarrollo económico, frente a todo eso, una fotografía de paisaje se puede imponer. Una fotografía que potencia y relaciona el paisaje, la belleza y la devastación. Una fotografía de paisaje que nunca se consideró política puede transformarse en una herramienta política. Una fotografía que permite pensar nuestros territorios como cuerpos, donde un paisaje bello nos permite desear una laguna limpia, donde ver el antes de la laguna, con las fotos del 2018, nos permite también el deseo de un futuro de esa laguna, de lo que puede ser. Las imágenes de la laguna saneada y ver las plantas que vuelven a crecer da esperanza para nuevas luchas. Las consecuencias acá son interesantes. La fotografía y su rol de prueba y su denuncia y su factor simbólico y cómo se enfrenta la inmovilidad y la retroalimentación de todos los actores involucrados, etcétera, etcétera, todo lo que ya hablamos. La repercusión, el involucramiento de alguien como DiCaprio, etcétera. La foto salió de los medios, salió de la cualidad de limpio, salió de las redes sociales y se hizo remera en el cuerpo de Herminia. Hasta acá mi análisis. Y como esto no termina, ahora sí, Ana, siguiente, vamos, les voy a mostrar un poco más. Esta es la Laguna de Limpio, hasta acá habíamos llegado. Vamos a la siguiente, Ana. Jorge Sáenz, agosto del 2021. Otra curtiembre, la Durley Leaders contamina el sistema hídrico del lago Ipoá en Paraguay. Jorge Sáenz va, saca el dron, saca la foto. Seguimos una más. Una más. Una más. Los vecinos movilizándose por la contaminación ahora en el lago Ipoá de Paraguay. Poquitos vecinos, como vemos de nuevo. Una más. Hasta acá, nada más. Muchas gracias. Súper buena, súper buena. Muchas gracias, Cora. Vamos agora fazer um breve intervalo de 5 minutos para e volvemos em 5 minutos solo para assentar as ideias. E tomo água. E tomo água. Empezar novamente. Muchas gracias, Cora, por la bellísima apresentação. É sempre muy vibrante la manera como
compone su narrativa. Y yo creo que podemos pasar para María y después para la Silvana y después la devolvemos para ti. Marcos, por favor, presenta nuestras invitadas. Sí, sí, sí. Yo voy a presentar María, María de María Campos, doctorante en estudios humanísticos por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es también maestra en Historia del Arte por la UNAM, así como licenciada en Historia del Arte por el Centro de Arte Mexicano. Es especialista en conservación y catalogación de acervo fotográfico, gestión cultural, gestión de colecciones, así como aluvio de patrimonio artístico. Ha realizado diversas curadorías sobre fotografía, posee una especialidad en conservación de obras de arte en Centro de Conservación y ha trabajado en diversas galerías y museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue coordinadora de acervos fotográficos y bibliográficos en el Centro de la Imagen y actualmente es académica de tiempo completo en la área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y está a cargo de los fondos y colecciones fotográficas, así como la organización, investigación y curaduría de exposición, conservación y gestión de dichas colecciones. Asimismo, forma parte del seminario del Observatorio de Patrimonio Fotográfico, coordinado por el maestro Fernando Osorio. Muchas gracias, María. Hola, otra vez, muchas gracias a todos por la invitación, Ana María, Cora, muchísimas gracias. La verdad, como tú dijiste al inicio que leías a Ana María antes de que supiera que tú existieras, yo te he seguido muy de cerca antes de que tú supieras que yo existiera. He seguido de cerca tu trabajo con todo lo de la dictadura argentina, así que este trabajo para este que has presentado, la verdad es que es muy interesante. Y solo quisiera comentarte algunas cosas. Es súper importante cómo hablas de la fotografía, cómo se involucra en un problema social y que se utiliza como una herramienta, ¿no? En este caso, la fotografía que toma el fotógrafo argentino y cómo se vuelve como un grito, como una denuncia, ¿no? Es muy importante. Y me llama mucho la atención que hablas de la fotografía de paisaje como apolítica y de ese color magenta, como un poco, por decirlo, como macabro, porque pues, transmite cuestiones malas, ¿no? En eso me recuerda un poco, no sé si has visto el trabajo de Richard Moss, que es un fotógrafo que usa película pancromática, que da unos tonos rosados, y justo lo que hace es... con estos tonos hace que las imágenes sean como de la guerra, como que ¿cómo se llama? Como que las pueda resaltar todo este asunto malo y de denuncia, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante en el instante que vi tu presentación, me recordó a todo lo que hizo las fotografías de Minamata de Eugene Smith. Es justamente este desastre ecológico que pues, fue en los 60, 70, se publicó en la revista Life, pero que ahí el detonante, que en el caso de que tú estás demostrando, es Leonardo DiCaprio, el fotógrafo que tiene una incidencia social muy importante y las redes sociales, aquí el detonante es la revista Life, ¿no? Y que a lo mejor pues no se transmitió tanto como lo hizo esta fotografía por la velocidad de las redes sociales y cómo llegó a muchísimos lugares, ¿no? Entonces es como el antecedente de este trabajo que estás haciendo. Y hay otro fotógrafo que justo hablas que estas imágenes de paisaje parecieran como artísticas, como bellas, ¿no? Hay otro fotógrafo que se llama Henry Fair
Y que él lo que hace es que ha viajado en varias ciudades de Estados Unidos y toma detalles de desastres naturales y justamente lo que hace es hacer una denuncia de todo lo que está pasando. Entonces, se parece como mucho con lo que tú estás trabajando, ¿no? Entonces, me parece súper importante este trabajo y además es importante, lo mencionaste al inicio, que tú hablas siempre en primera persona y el fotógrafo que toma las imágenes, tanto tú como la comunidad, pues tienen una empatía con lo que está pasando, ¿no? Y tú te estás comprometiendo desde la investigación hasta desde publicarlo, porque te interesa, ¿no? Entonces, la fotografía en sí misma sola, pues no tendría ninguna repercusión social si no tuviera este contexto o si no tuviera esta empatía, ¿no? Que tienen los actores sociales que participan. Y pues eso, la verdad es que me gustó mucho y creo que a lo mejor si revisas como algunos otros estudios de caso o algo así, podrías como hacer estas comparaciones. A lo mejor sería como un poco más enriquecedor o más interesante como abarcarlo en otros casos de América Latina. Después me pones en el chat, María, los nombres bien de lo que me nombraste. Sí, claro. Y pues eso, nada más. Muchas gracias. Te lo pongo ahora aquí. Muchas gracias, María. Yo voy a presentar Silvana Lozada, que es profesora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio de Janeiro, Campus Golfo Roxo, con su especialización en fotografía por la Universidad Cândido Mendes, maestría en comunicación, imagen e información por la Universidad Federal Fluminense y doctorado en comunicación también por la UFE. Realizó postdoctorado sanduíche en la Universidad Autónoma de Barcelona y publicó su libro Prata da Casa, Fotógrafos y Fotografía, que Ana he dicho antes de la comunicación, y realizó postdoctorado en programas de posgraduación en Historia de la UFI y también de la Escuela de Comunicación de la UFRJ. Y es también una fotógrafa con una experiencia en fotoperiodismo increíble. Silvana. Gracias, Marcos. Gracias, Cora y María por los comentarios y Cora por estar tan instigantes colocaciones que yo escribí varias páginas acá. Voy a procurar ser bien resumida, ¿no? Porque lo que colocas es la posibilidad de cambio que la fotografía puede hacer, ¿no? Esto es una preocupación que tengo durante todo el tiempo, ¿no? Yo vengo del fotoperiodismo, pero a 5 años estoy trabajando con fotografía de moda, que podría ser, ¿no? Una fotografía un poco más fútil y tal, pero que veo, ¿no? Trabajo en una periferia de Rio de Janeiro muy pobre y muy periférica mesmo. Es un espacio en que la fotografía traz muchas, de moda, traz muchos cambios y muchas reflexiones. Pero este ejemplo que traes de que es casi como la guerra de la triple alianza, solo nos falta el Uruguay, ¿no? Porque está Brasil, está Argentina, está en la peor situación está el Paraguay, ¿no? Que es algo que para nosotros es muy marcante, ¿no? Me ha llamado a atención la cuestión, ¿no? Cuando el Jorge habla que la pandemia da para todo, ¿no? Es que es muy cerca de algo que sucedió aquí en Brasil, que era el ministro del medio ambiente, que hay una reunión grabada con el presidente, y que él dice, vamos a aprovechar la pandemia para pasar la manada.
Es muy cerca, creo que unos 2 meses de diferencia o menos. Es que muestra cómo las cosas son muy interligadas. No estamos hablando de situaciones diferentes porque estamos en países diferentes, ¿no? Es muy simbólico que sea un empresario brasileño, bastante simbólico para nosotros, especialmente. Es que me llamó la atención cómo que la noticia cambia de la foto de Jorge para la noticia no es más la foto de Jorge, ni la contaminación, más es Leonardo DiCaprio. Ela assume a contaminação, todo o mais, é uma consequência porque foi publicada por ela. Pero a notícia é Leonardo DiCaprio. Né? E também quando surge a influência, né? O Instagram, como também ele coloca numa situação personal. É ele que está ali refletindo e falando, é muito personal e não a situação lá. E outra coisa que também, mais duas coisas que me chamaram muito a atenção e que estou refletindo. Por que a Hermínia e seus companheiros han elegido a foto que está ao nível do olhar e não a foto do drone? Para fazer sua campanha, né? E todo mais nas raneiras. Né? É muito interessante, porque esta foto não é uma foto importante. Apesar de que tem, né, toda a regra dos terços, que a outra não tem, está dividida no meio, mas, né, para a gente do povo, né, o que interessa não é a foto de arriba, é a foto a seu nível de olhar. Isso, creio que é muito interessante também. E também outra coisa que me ha chamado a atenção é que Jorge não ha procurado saber como está a gente do povo, não ha feito, creio que não, né? Nenhuma investigação, fotos da gente do povo, como vivem, como o Minamata, por exemplo. Não vê assim, vê como uma coisa quase que externa a ele, e não interna a essa população. Creio que isso é uma observação interessante para se pensar. E para finalizar, assim, né, que as coisas que me han chamado, me han feito refletir, é a questão de Didi Huberman, que como o que vemos e o que nos mira. Né, que eu costumo pensar isso muito cerca do que disse Ana, da biografia da imagem. Creio que Marcos já lembrado de um texto, né, que era que eu trabalhava com a imagem militante, que é muito na questão da muito com Benjamin, né, que disse, né, que a imagem dialética, né, que uma imagem que arde em seu contato com o real, se inflama e por outro lado nos consome. Eu creio que este trabalho traz muitas, porque é muito forte todo o processo, toda a relação e tudo o que existe, né, de entrevistar e de acompanhar todas como se fossem camadas que vão se sobrepondo, pero são dialéticas, né, estão todo o tempo em diálogo. Me encantou, me proporcionou muitos pensamentos. Estou aqui com a cabeça aberta. Te agradeço muito, muitas graças, porque é um trabalho muito incrível. Agora, eu passo a palavra e depois nós abrimos para a pergunta de
público. Buenísimo. Bueno, dos cosas. Hay algo muy importante en este caso en particular, que es que la contaminación se ve. Hay muchos conflictos ecológicos que son a largo plazo y en donde la contaminación no es visible, ¿no? Es, digamos, María hablaba de la foto de Minamata, ¿no? Y las fotos de Minamata son a partir de que esa empresa en Japón durante años había contaminado el agua del pueblo y entonces ya se veían las malformaciones en los hijos. Pero eso ya era tardísimo, ¿no? O sea, el tema para mí es muy interesante esto. Hay denuncias visuales ecológicas que se pueden hacer cuando la contaminación se ve y hay denuncias visuales mucho más difíciles cuando la contaminación es invisible a los ojos y es con el avance del tiempo. Entonces, eso me parece que es un tema para pensar, ¿no? ¿Cuál es el impacto visual a partir del desastre ecológico particular? Por otro lado, efectivamente, últimamente yo estoy pensando cómo mi investigación tiene que ser una investigación-acción. O sea, digo, si voy a invertir mi tiempo y mi conocimiento en un tema, pienso estratégicamente en qué quiero aportar mi granito de arena para que algo esté mejor. Este tema, a partir de que yo lo tomo para investigar, también ayudo a multiplicarlo, ¿no? Y a que se difunda. En ese sentido, yo hablé con Jorge, hablé con Herminia, la contacté a Herminia por su Facebook. Le conté entonces a Herminia que estaba queriendo hacer esta investigación, me agradeció mucho. O sea, me parece importante entonces no solo el rol de todos los actores que mencioné, sino involucrarme yo como una actora más en esta red que permite que el caso se continúe. Y respecto de las otras cosas, de que Jorge no hizo un trabajo respecto de cómo está la población, efectivamente no es lo que él eligió. Él sí está en contacto con el movimiento de Herminia, tiene el teléfono, Herminia lo puede llamar, pero él no eligió hacer como un reportaje de los habitantes del pueblo, ¿no? Sí, sí está en contacto y sabe que lo pueden llamar si hay algún problema en el pueblo que quieran que lo difundan. Y efectivamente, a mí también me pareció interesante el tema de la foto que elige el grupo del pueblo, ¿no? Me parece que es simbólico, que da para analizar. Y agradezco mucho, a mí me parece que hacer una red de trabajos en donde la fotografía ayudó a cambiar algo, nos puede permitir entender el mecanismo para, no digo para repetirlo, porque eso es irrepetible, pero sí como investigadores e investigadoras, entender cuándo logramos conmover a los poderes, ¿no?, de turno. Y en ese sentido me parece que este caso vale la pena. Elton, pode falar, depois eu faço a intervenção. Pode falar. Boa noite. Me escutam? Sim, sim. Graças a Cora por sua charla. É muito boa, bueníssima. Yo tengo una cuestión que yo creo que también tiene que ver mucho con situaciones y realidades que vivimos acá en Brasil, por ejemplo, porque hay como una tradición incluso visual desde el siglo XIX de pensar a Brasil como el paraíso natural de los paisajes, de una naturaleza como disponible para los proyectos de intervención, de desarrollo. Y en todo el periodo de la República en Brasil hay como
campos de saber de ingenieros, de geografía, para investigar paisajes como la perspectiva del provecho del espacio, de la naturaleza para el desarrollo, para que el Brasil venga a ser una gran nación desarrollada. Y ahí la fotografía tuvo una gran participación en esta visualización del espacio, en el pensamiento geográfico de esos espacios. Y una pregunta que te hago es que también si la forma de fotografiar estos espacios sin personas, sin gente, tiene mucho de racismo ambiental con los pueblos indígenas, como por ejemplo en Brasil, con las comunidades palenqueras, porque los más afectados también son esos pueblos indígenas. Acá en Brasil estamos con fuego en Amazonia, fuego en Pantanal, tuvimos desastres, catástrofes con la minería en Minas Gerais, y todos los más afectados son los campesinos. Y tenemos también una tradición de fotógrafos que siempre que están fotografiando los espacios naturales o cuando la historia ha hecho una catástrofe sobre la naturaleza, hay también una visión, una mirada sobre la gente que fue afectada. Por ejemplo, Claudio Dujá y George Love tienen un libro en los 70 sobre la Amazonia y la transformación de la Amazonia con las carreteras, con la minería, tiene que ver también tanto con el pensamiento que tenemos sobre la Amazonia como la naturaleza disponible, como la imagen o la idea que tenemos de los pueblos indígenas. Ambos, los dos, son afectados por la intervención. Y si pensamos desde el punto de vista de los mismos indígenas, no habría como una separación entre naturaleza y cultura como la que tenemos en la sociedad. Y así que afectar la naturaleza es fatalmente afectar las poblaciones indígenas. ¿Cómo ves el filtro o el corte social sobre esas imágenes, sobre las personas que hacen parte o que constituyen también la naturaleza? Bruno. Nosotros seamos dos, más dos, Bruno y Ana, y termina el bloque de preguntas. Bruno. Oi, pessoal. Oi, Cora. Cora, tudo bem se eu falar em português? Eu acho que você vai me entender melhor em português do que se eu tentar falar em espanhol. Uma coisa que eu fiquei pensando é se é possível recuperar a forma como a fotografia chegou no Leonardo DiCaprio. É, e eu pergunto isso porque sempre que a gente pensa em redes sociais, né, tem essa questão da horizontalidade, e eu acho que isso pode dar a falsa sensação de um universo mais democrático, um universo em que, por exemplo, qualquer um pode ter uma pauta ou uma campanha que pode alcançar uma coisa muito grandiosa, né? Sendo que, e aí é muito interessante da sua narrativa, né? As comparações que você fez entre os números da Hermínia e os números do Leonardo DiCaprio, os números da influencer paraguaia também, que demonstram que não é bem assim, né? A fotografia, para circular dessa forma, ela ainda precisa de algo por trás dela, de uma instituição, de algo forte. Por exemplo, de alguém que pague por curtidas, né? Então, a gente acho que seria ingenuidade nossa não levar isso em consideração, que, por exemplo, alguns desses influencers pagam para ter esse alcance tão grande dentro das redes sociais, né? E aí, nesse sentido, a fotografia ter esse poder de ação social não é tão diferente do poder de uma fotografia que cai nas mãos de um grande jornal ou de algum grande conglomerado de comunicação, como sempre foi, que nesse sentido a fotografia sempre teve, né, muito poder de, ou com o apoio de uma celebridade, sei lá, como quando Marlon Brando apoiou a luta contra a guerra do Vietnã, assim, né? É, pensar nisso. Então, talvez a gente às vezes fica achando que o tempo que a gente vive é muito diferente do que, sei lá, do cenário da década de 70 ou 60, por exemplo, e talvez fico me questionando se nem tanto, se ainda existe uma engrenagem por trás das coisas que não é tão diferente do que era antes. Isso que eu gostaria que você comentasse. Obrigado. Gostei muito da narrativa também. Fiquei muito animado.
Yo voy a hacer la tercera pregunta de este bloque y pasamos para ti la palabra. No sé si conoces este libro que fue organizado por Kevin Coleman y por Daniel James, que se llama El Capitalismo, Capitalism and the Camera. Después, si no lo conoces, te paso los datos, porque a mí me parece muy interesante. Incluso la tapa del libro es una foto aérea de una extracción. Y en este libro, y yo creo que en tu presentación también, tenemos dos ejes que están conectados con esta idea de capitalismo. El primer eje es justamente la fotografía, que en este nuevo escenario del antropoceno, ¿no?, se hace un otro tipo de potencia. Pero la fotografía también es un resultado del capitalismo. Entonces, yo creo que pensar los usos y funciones de la fotografía en el régimen capitalista, en la visualidad capitalista, hace parte de una tarea de poner las imágenes en su contexto, no en contextualizar, pero entender que estas imágenes son producidas en una dimensión de operación de visualidades que en nuestro momento yo creo que somos desafiados por la dimensión del antropoceno, este cambio que, pero todavía tenemos una tensión con esta fotografía en el régimen capitalista. Entonces, un eje es la fotografía, el otro eje son las corporaciones que sostienen las redes sociales. Todas las veces que abro yo no tengo Facebook, pero abro el WhatsApp y veo el Meta, me provoca una sensación de que yo estoy presa y enredada en una situación poco confortable. Pero yo creo que en tu narrativa, la manera como ordenaste y lograste conceber un archivo, y para mí esto es lo importante. No es solo estar enredada en las redes, pero sí tratar de mirar las redes como una posibilidad de crear un archivo. Y yo creo que es en la actitud archivista que se puede salir de este sistema de enredamiento y como Bruno y Elso llama la atención, creer en este tejido democrático así nomás, sin una dimensión más bien comprometida. Los accesos que uno tiene a estas imágenes. Es claro, y yo creo que lo interesante, y yo creo que este libro, que son varios autores, llama atención, es justamente cómo la fotografía de paisaje, que tú llamaste atención, en general son creadas son producidas para crear el pictoresco, es la picture, ella se transforma, y esta imagen sí es una picture, porque tiene todas las características pictorescas, pero ella tiene un ruido que es el color magenta. Este ruido yo creo que puede ser concebido un poco como el punto de Barthes, ¿no? Sale de la imagen y nos afecta. Es una, como la Silvana llamó atención, es algo que no es real y nos llama al real. Es algo que rompe la fotografía, rompe, sale de la fotografía y nos conecta con algo que
que nos incomoda, pero más allá del incómodo, yo creo que tu presentación logró hacer lo que el fotógrafo no hizo y que el Elso cobró en cierta medida, es traer la gente que está al res de, en el nivel del suelo y que está viviendo ahí y trabajando en cierta medida para reaccionar. Entonces, a mí me encantó tu presentación porque yo creo que es muy interesante, pero me gustaría oírte sobre estas condiciones históricas. Donde, y no son, son condiciones históricas donde somos confrontados con un sistema resiliente, que es el capitalismo, que nos pone siempre en una situación de tensión. Entonces, es un poco pesar, y yo creo que la manera como trabajaste esta idea de traer como está muy conectado con las metodologías que hemos trabajado. Es la idea de una antropología de la imagen que Hans Belting trabaja con la idea de la intermedialidad. Es muy interesante mirar cómo la fotografía sale y se transforma en dibujo y después está en una ramera y cómo todo eso va creando distintas formas de vestir, de poner, no solo de vestir, pero de relacionarse corporalmente con esta imagen. Y también de la manera como esto me hace pensar esta idea del Breitkamp de la imagen acto, pero también esta dimensión de objetualidad y de materialidad que la fotografía gana cuando sale de este sistema del régimen digital y gana un nuevo cuerpo en las rameras, sale de este circuito y gana vida en el espacio donde la gente va a hacer las manifestaciones. Entonces, yo creo que ahí es justamente en la presencia del sujeto que viste la imagen que yo creo que hay una salida de esta dimensión circular que muchas veces estas la idea de redes sociales nos provoca. Pero esos son devaneos para discutirnos. Bueno, qué interesante escucharles. Muchas gracias por sus comentarios. Empiezo por Elson, por tu comentario, Elson, y por la ausencia de personas, ¿no?, en este trabajo y por lo que vos llamaste racismo ambiental y por ocultar, si querés, ¿no?, una trama que nos ha ocultado durante siglos en nuestros países a los pueblos originarios. Yo creo que hay podríamos hablar de una fotografía colonial, una fotografía colonialista, en la que el paisaje se utilizó para justificar las conquistas. En Argentina es claro cómo se habla de la conquista del desierto para hablar del arrasamiento de los pueblos originarios de la Patagonia en Argentina, ¿no? O sea, se sigue llamando, se enseña en las escuelas la conquista del desierto, como si la Patagonia hubiese sido un desierto y como si no hubiese habido población. Y la fotografía se utilizaba para justificar las conquistas. Yo creo que la contracara de eso es mostrar a los pueblos originarios de modo estereotipado, de modo también exótico, ¿no? Los veamos como los distintos, ¿no? Como los raros, las plumas, los colores, no sé qué. Y hay entonces una fotografía que los ignora, una fotografía colonial
que utiliza esos espacios para demonizarlos. Frente a eso, me parece que, por supuesto, debe haber un montón de otros trabajos fotográficos, seguramente en Brasil. Yo, por supuesto, no los conozco y creo que en Argentina hay algunos trabajos muy potentes que están empezando a pensar cómo mostrar a los pueblos originarios, cómo mostrar lo que el capitalismo elige como zonas de sacrificio, sobre todo los pueblos mineros, por ejemplo, en Argentina, de una manera diferente. Y también sucede el tema de la mirada externa, ¿no? De los fotoperiodistas que van muchas veces de manera extractivista a sacar la foto e irse, ¿no? Saco la foto y me voy. Y entonces también hacen una extracción de lo que le da el territorio. Creo que en este caso, y conociéndolo a Jorge Sáenz, no es el caso, ¿no? Más allá de que no haya elegido fotografiar a la población, es un fotógrafo muy comprometido que no hace extractivismo y que al contrario, ¿no?, se compromete con las poblaciones, pero que elige foto de paisaje sin gente, en este caso, para llamar la atención. En el caso de lo que plantea Bruno, está buenísimo, Bruno, tus reflexiones. Yo no quiero pecar de ingenua respecto del uso, del supuesto uso democratizador de las redes sociales. No, por ahí en el trabajo y en mi presentación puede parecer, porque en este caso fue un caso exitoso, pero coincido completamente con vos en que hay una falsa sensación de supuesta horizontalidad y democratización, y que detrás de eso están las grandes empresas, los algoritmos, los pulpos como Google, como Meta ahora, como Twitter, ¿no?, comprada por este nuevo empresario, que son capaces de censurar o de decir qué temas se instalan como agenda mundial, etcétera, etcétera, ¿no? De eso podríamos hablar largo y tendido. Lo que sí pienso, y acá conecto con la pregunta y con los comentarios de Ana, es que no podemos ceder territorios de uso exclusivo del capitalismo. Creo yo que tenemos, con toda la humildad, de usar, aprender a usar esas armas también. Porque digo, hay tres territorios, me parece importante. Son los espacios territoriales concretos, ¿no? Es una marcha de vecinos, de Herminia, con la bandera en el pueblo. O cuando nosotros marchamos en nuestros países para reclamar cualquier cosa. Está el espacio territorial, está el espacio mediático y ahora está el espacio de redes sociales. Si a nosotros nos agreden, por ejemplo, en una marcha, nos reprimen, nos tiran un gas lacrimógeno, no por eso decimos nos tenemos que ir de las calles. Nunca va a suceder eso. Vamos a seguir yendo a las calles. Nos vamos a cuidar, pero vamos a seguir. Yo he sufrido, por ejemplo, en algunos posteos muy exitosos, agresiones en las redes sociales de grupos de odio, ¿no? No por esas agresiones me retiro de las redes. Y no porque sé que es un territorio enemigo donde van a manejar ellos, voy a dejar de usarlo. O sea, hay ahí una sensación de que sabiendo que son las reglas del capitalismo, sabiendo que jugamos en su tablero, sabiendo que jugamos a perder, me parece que igual hay que actuar ahí. Porque también creo que es una forma, no digo que sea la forma, también crear medios alternativos, también crear comunidades ecológicas de otras formas de vida, también creo, o sea, hay muchas otras formas de pelear contra, por ejemplo, la contaminación ambiental y el cataclismo ecológico del antropoceno. Pero, por eso mencioné en un momento el Aikido, a mí me gusta mucho la figura, hay una canción de Residente, que habla, ¿no?, de yo no estoy, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. La tienen esa canción de,
de Residente, a mí esa frase me da una fuerza cuando escucho esa canción. Y cada vez que me pongo mi zapatilla Adidas, digo, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Porque siento que hay algo que efectivamente sucede, de que si no todo es funcionalismo del capitalismo, es como muy fuerte poder irnos. Inclusive en estos momentos donde en la otrora utopía socialista tenemos a Putin invadiendo Ucrania, ¿no? O sea, estamos en un momento tremendo para las utopías de otros mundos posibles, más justos y más solidarios, ¿no? Entonces digo, ¿cómo actuamos aún en esas reglas de juego? Y cómo en este caso, con todas las de perder y un pequeño grupito sin fuerza, logró igual esa cadena de acontecimientos que permitió cambiar las cosas, ¿no? Sabiendo igual también que tuvo que involucrarse a alguien como Leonardo DiCaprio, ¿no? Que solo con Herminia no nos alcanza en este mundo. Y después, respecto de lo que menciona Ana, creo que es muy interesante estudiar en este caso las derivas de la imagen, ¿no? El recorrido. Incluso por eso yo hice mucho hincapié en el recorrido cronológico. Hay un itinerario comunicativo, un inicio de comunicación que tiene ramificaciones, ¿no? Que va a la remera, que va a las redes sociales, que va a la agencia de noticias internacional, que va a Leonardo DiCaprio. O sea, hay algo en la foto poderoso que la hace no quedarse en el hecho en sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, me parecía que valía la pena en ese caso estudiar por qué en este caso. Y me parece que ahí hay algo también de lo que mencionaste, Ana, ¿no? El color magenta como punctum, la foto bien construida, la relación belleza-denuncia. Bueno, no me quiero repetir, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? El hecho de pensar también, no ingenuamente, que la curtiembre esa se logró cerrar, pero a la vuelta de la esquina había otra curtiembre haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, no cantar victoria, no podemos cantar victoria, pero por eso me gustó cerrar con que Jorge fue y tomó otra vez la foto, ¿no? Entonces, bueno, no vencimos, pero tampoco me doy por absolutamente derrotado, ¿no? Creo que la historia misma es la historia de las luchas, la historia de los conflictos, ¿no? Y bueno, hay veces que donde sentimos que estamos en retroceso también, ¿no? En nuestros países y en lo que estamos viviendo en América Latina en particular. Pero siento que aún en esas condiciones podemos hacer algo, ¿no? Y insisto en que también hay que conocer las herramientas exitosas del capitalismo. Y en este caso, digamos, el uso de el influencer publicitario y actor lindo de Hollywood y la agencia norteamericana que impone su agenda en el mundo y la Instagram, no sé qué. Y todo eso igual confluyó para una buena causa en este caso, ¿no? Y las redes sociales con sus algoritmos. Entonces digo, bueno, me parece que es un caso que vale la pena mirarse con detenimiento. Cora, solo hay una curiosidad que Bruno llamó atención. ¿Es posible saber cómo esta imagen llegó a Leonardo DiCaprio? Por AP, porque la imagen al difundirse en el servicio de AP llega al New York Times. Y me parece que ahí, y entonces DiCaprio la ve en el diario, y como esa debe tener un equipo donde hay situaciones vinculadas al medio ambiente en cualquier lugar del mundo que tienen un evento comunicacional exitoso, él las retoma y las replica, ¿no? Porque después yo seguí el Instagram de DiCaprio y hizo lo mismo con otras zonas, con otras imágenes, ¿no? O sea, se la pasa denunciando situaciones así.
El tema es que, claro, cuando repercute en noticias locales, o sea, se transforma en una noticia DiCaprio en sí mismo, es lo que decía Silvana, ya no es la contaminación la noticia, la noticia es que DiCaprio posteó algo sobre Paraguay. Entonces, ahí me parece que, en este caso, creo que la foto se impone por el impacto en sí mismo. Por eso me pareció interesante contarles que la foto gana un premio importante en Estados Unidos al fotoperiodismo. O sea, es una foto además premiada. No es que cualquier foto puede generar un hecho como este, ¿no? Por eso me parece que en este caso valía la pena estudiarlo desde nuestros ángulos de temas, ¿no? Porque también uno podría decir, bueno, esto lo estudio por el lado de los conflictos sociales, las redes sociales, pero hay algo acá que en imagen me parece relevante. Ahora yo voy a hacer un comentario en cuanto a las personas piensan cuestiones para ustedes. Para usted. Yo estudio fotografía en contexto colonial y yo hoy estoy escribiendo una parte sobre la campaña, el uso de la fotografía en las denuncias de atrocidades en Congo. Y es muy interesante porque la fotografía gana una dimensión internacional justamente por las conexiones coloniales. Son las conexiones coloniales de misionarios, protestantes, de empresas que piensan esa fotografía para cuestionar y cuestionar su ausencia o cerramiento de espacio en el colonialismo. Entonces, es muy lejos la existencia de circuitos de esa fotografía dentro del capitalismo, como Ana comentó, incluso al sur, incluso en espacios coloniales. Entonces, yo me gustó mucho una cosa que era hablado también, que es la investigación en acción. Nosotros estamos acá con muchas gentes que también hacen maestría, doctorado, y es muy importante nosotros debatimos metodologías de investigación. Y yo creo que tú traces hoy una metodología pensando la fotografía en contexto contemporáneo, en torno de mecanismos existentes para pensar el circuito en las redes sociales, en la prensa, en el mundo digital. Y con eso, yo quería oír un poco más de cómo piensa justamente esa idea de investigación en acción. ¿Cómo nuestras pesquisas pueden participar de cuestiones contemporáneas, mismo como mi caso que estuda algo en temprano del siglo XX, pero que hay una inscripción muy, muy, muy presente en las poblaciones colonizadas, tanto como las colonizadoras también? Yo quería oír un poco más de su idea acerca de investigación en acción, para além de ecología o otras cosas. Yo quería oír un poco. Yo soy muy consciente de mi situación privilegiada de haber podido estudiar, de haber podido hacer una carrera universitaria, de haber podido hacer un posgrado, un doctorado, de ser parte hoy del sistema universitario argentino. Hay una parte, obviamente, siempre tenemos de esfuerzos personales, pero sé que si no hubiese habido una lucha de años para una universidad pública y gratuita, como es la Universidad de Buenos Aires en Argentina, si no hubiese habido un doctorado que me permitió en mi facultad cursarlo teniendo tengo tres hijos, y que me permitió los horarios y la disponibilidad para que yo, siendo madre de tres hijas, pueda cursar, si no hubiese habido un sistema de becas para que yo, siendo madre, pueda igual dedicarme a investigar,
si no hubiese habido una lucha de mis antecesores para que en el sistema de investigación, que es el CONICET en Argentina, no se hubiese desterrado la discriminación por edad, porque en un momento solo podían entrar a carrera de investigación quienes tenían hasta 35 años, y como yo había sido madre, etcétera, ya tenía 40 y pico cuando me doctoré, era vieja, entonces no podía presentarme a hacer una carrera de investigación y a que me paguen por investigar. Gracias a una lucha de muchas personas, muchas mujeres, madres sobre todo, que pidieron que se quite el límite de edad para poder entrar a carrera de investigador, y se logró, yo me pude presentar y entrar a los 53 años. Tengo 54. O sea que, si no hubiese habido una lucha de muchos que me antecedieron, yo no hubiese, no podría estar en la situación en que estoy. Y soy consciente de eso. Y entonces cuando soy consciente de eso, digo, bueno, mi tiempo, mi cerebro, mi dinero, mi forma de investigar, lo que pueda aportar con las limitaciones que tengo, ¿en qué lo voy a hacer? Y entonces digo, me siento realmente a pensarlo. Digo, no quiero que mi vida pase por acá solo porque me causa placer elegir un tema, sino que digo, bueno, a ver, ¿en qué siento que puedo aportar? Y hoy, por ejemplo, siento que los conflictos ecológicos, o sea, durante muchos años estudié la relación de la imagen durante la dictadura militar argentina. Sentía que ahí había que decir algo porque la atrocidad de las miles y miles de muertes y desapariciones necesitaba también poner una cabeza ahí de decir cómo pudo suceder, cómo pudieron suceder 30.000 desapariciones en este país. En un momento dije, bueno, listo. Me dediqué 5 años a investigar, escribí sobre eso. Bueno, listo. Bueno, a ver, ahora, ¿qué voy a hacer? Y realmente siento que el colapso ecológico merece que desde todos los ángulos que podamos hagamos algo, ¿no? Siento que hay una urgencia ahí en donde no es algo externo a nosotros. No sé, esto de ser madre me pesa también. Es decir, la verdad es qué mundo le vamos a dejar, ¿no? Y bueno, ahí sentí, dije, bueno, a ver, por eso digo, hay algo ahí de la investigación-acción en donde siento en qué voy a involucrar mi tiempo y en sentirme parte de una corriente de generaciones que intentamos crear en realidad un mundo un poquito mejor. O sea, podríamos, en otros momentos hubiese dicho, ¿Cómo apoyo una revolución? No sé. Hoy siento que no está en mis posibilidades. Y no siento que haya, por ejemplo, una organización en Argentina a la que me quiera sumar, digamos. O sea, siento también que hay como una desestructuración respecto de esas cosas. Entonces siento que en mi lugar de trabajo y en mis temas de investigación puedo llegar a hacer un aporte. Y entonces elijo. Siento que ahí hay algo en la investigación-acción que además me permite ser un eslabón, no me siento como algo central, sino con un eslabón de la cadena que me une a Herminia. ¿No? Me une a las Herminias de todos los pueblos, ¿no? Que con lo que pueden y que como pueden y que con 2 me gusta de Facebook, igual hace una bandera. Bueno, eso. Yo creo que eso es, porque sin compromiso no hay investigación, ¿no? ¿No es verdad? Yo creo que el compromiso con lo que nos aportan es lo más importante. Cora, no tengo una pregunta para te hacer, pero quería oírte sobre los proyectos que tiene ahora, solo para encerrar esta, yo creo que ya está cansada porque pasó todo el día en el evento hablando de Evita Perón, coordinando
los íconos. Yo creo que esta foto es un buen que nos presentaste, nos brindaste con esta excelente presentación. Es un fotoícono. Crea una trascendencia de existencia para allá del hecho mismo que la registró. Pero me gustaría oírte, solo para encerrar, ¿cuáles son las investigaciones que está planeando ahora que ya ingresaste en el sistema, lograste? No es vieja, no somos viejas, somos siempre... No me siento ya. nada vieja. Mira, yo cuando hice la tesis de doctorado para estudiar la historia del fotoperiodismo en Argentina, hice 40 entrevistas en profundidad a fotógrafos hombres que fueron los principales fotógrafos de las décadas del 60 y del 70 en Argentina. Y no lo cuestioné, dije, bueno, ¿quiénes fueron los más importantes? Tal, 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 tal. Y no había mujeres importantes fotógrafas. A partir de los feminismos y de las luchas feministas que en Argentina nos revolucionaron la vida en los últimos años, yo hice una autorreflexión sobre mi propia investigación y dije, ¿cómo no miré? No porque no había, digamos, por buscar una fotógrafa que sea la importante, porque no había, o sea, efectivamente yo elegí a los fotógrafos más importantes, sino cómo no miré con mirada de género que las mujeres no fueron importantes porque no pudieron, porque las redacciones, por ejemplo, de los medios eran absolutamente machistas y patriarcales y no dejaban entrar, por ejemplo, a las mujeres al ámbito de la fotografía. Y si las dejaban entrar eran en lugares súper marginales. Entonces decidí escribir la historia de lo que no pudo ser, las mujeres que no pudieron ser fotoperiodistas, las que quisieron y quedaron en lugares marginales o quedaron fuera o hicieron las fotos que pudieron. O sea, y estoy ahora entonces recogiendo y investigando y entrevistando a mujeres que quisieron ser fotoperiodistas y el grado al que llegaron, ¿no? Encontré a la primer mujer que cubrió fútbol en Argentina y me contaba cómo le tiraran hasta bolsas con pis para que se vaya y le decían barbaridades y tenía que ir acompañada de sus compañeros fotógrafos porque era peligrosísimo entrar a la cancha. O sea, las cosas, y por supuesto no es una fotógrafa de fútbol relevante, porque las cosas que vivía en la cancha ni siquiera le permitían fotografiar tranquila. Entonces no es una historia por sus fotos maravillosas, sino es porque ella igual intentó y se animó, y quiso, y también por la solidaridad de sus compañeros fotógrafos que la ayudaban a que vaya, ¿no? Porque no tengo esa mirada de las mujeres contra los hombres que no les permitieron. No, muchísimos compañeros fotógrafos trataban de allanarles el camino. Entonces, estoy ahora escribiendo esa historia de las mujeres fotógrafas que no pudieron o que pudieron un poco. Ese es uno de los trabajos. Y otro trabajo es lo que sucedió con la fotografía en Argentina en la postdictadura. Ya estudié durante bastante tiempo la dictadura, entonces ahora estoy viendo cómo la fotografía ayudó en algunos momentos claves y en algunas fotografías claves a lo que yo llamo el fortalecimiento de la democracia en Argentina, ¿no? A denunciar casos de impunidad, a lograr, por ejemplo, que se visibilicen casos de asesinatos, de represión, ¿no? Fotografías que permitieron que vayan gente presa, gracias a que la acción de algunos fotógrafos sostuvo ahí las denuncias. Entonces estoy estudiando el rol del fotoperiodismo en lo que llamamos la postdictadura. Y eso por ahora son mis dos líneas. Ay, muchas gracias. Entonces no tenemos más preguntas y te vamos a dejar descansar. Bueno. Quiero agradecer muchísimo a tu participación, como también de María, que está ingresando en nuestro grupo ahora y ojalá que venga más veces. Y a Silvana, que es una compañera de vida, ¿no? Y a Marcos también por todo y a todos que están acá hoy día participando de esta
desta apresentação e de los debates. Vamos a estar, vamos a editar solo os intervalos e Marcos vai subir para el sitio en el YouTube del Laboratorio de Historia Oral e Imagen. Muchas gracias. Marcos, ¿quiere hablar algo? Sí, yo también quería agradecer la presencia de María, de Silvana, y la comunicación de Cora. Fue increíble el encuentro en esa noche. Y hablar y convidar, invitar a las personas para el próximo encuentro, que será en septiembre, la primera semana con Silvio Correa, que pesquisa fotografía en contextos coloniales, que traerá otras cuestiones para nosotros, para nuestros encuentros. Y yo quería también hablar con Cora, que nosotros hemos hecho un encuentro con Kevin, que con ese libro de Capitalismo y Fotografía que Ana comentó, y él presentó las cuestiones y fue muy interesante el encuentro que está en YouTube de Labor. También nosotros estábamos en las redes. Me interesa mucho el libro, Ana. Después me mandás por más datos. Te paso los datos. Es muy interesante porque incluso Kevin tiene un trabajo muy interesante sobre las empresas en Honduras, las empresas de plátano, de extracción de plátano, y hace un trabajo The Camera in the Garden of Eden, que es el primer libro de él, es de la Universidad de Canadá. Es muy interesante, es una, y yo creo que te va a interesar. Y después también te mando un libro que yo y Marcos López publicamos, un texto sobre fotografía en antropoceno. Este libro tengo en electrónico. Te mando por email. Muchas gracias. Descansa, que mañana seré más viejita. Sí. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias.